Utele, la reina de la tele. Chiquitos, ya estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele, y vamos a seguir por donde lo dejamos la otra vez, haciendo campamentos. Sí, porque me hace falta ganar para conseguir la joyería de Dumar, y ya sabéis que es la buena, buena, buena. Como veis, estoy en esta zona, aquí tengo alguna cosa que matar para la diaria, y está capturado para ti, para tan, pero vamos a ver lo que hacemos. Porque también estoy jugando en un horario que no... diaria desde el año, Signia. Bueno, podría ir, pero no sé. Vamos a ir a donde íbamos a ir, qué leche. Aquí estoy jugando en un horario muy malo ahora. Y dudo mucho que encuentre a alguien para poder, digamos, hacer party y cositas de esas. Ya sabéis ustedes. Vamos por aquí. Pues por aquí. Y vamos a ver si encuentro. Creo que era este, ¿no? Sí, este. Bueno, vamos a darle caña. Eso le pica. Vale. Son tres. Si el mamonazo se me deja, pues me lo hago rápido. Sí, se vaya. Perfecto. Vamos a darle caña. Vale. Son fáciles de matar. No es nada que digamos complicado, la verdad. Vale, quest hecha. Ahora, lo suyo sería intentar venirme aquí y capturar esta, o volver para atrás y capturar esa y entregar la quest que tengo. Dios, que no hay nada capturado, ¿eh? ¿Qué polla pasa con los helios? Aquí no hay nada capturado. Está todo solo, solo, solo. Yo no creo que pueda capturar ese campamento, porque aquí son élites y... vamos... no creo que pueda. Digo, aquí son élites y... o vienes con alguien que te eche una mano... otra coma de hambre. Bueno, mira. Vaya hombre, menos más, hombre, menos más. ¿Qué tal os va? Mira, este me ha reconocido. Por fin conocemos un famoso. Hombre, yo famoso no soy.
Así que si lo ves el domingo, saldrás. Bueno, pues un saludito a Paparazzi y a Ryoji. En fin. Bueno, eso voy a saber si sigo la quest y me hago. Y sigo pues con la quest. Eso. No hay más otra casa. De acuerdo. Uy, esto me ha pegado. Me ha pegado el tirón de los mitos. Y la cual me cogió antes, ¿cuál era? ¿Cuál era la cual me cogió antes? Lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Y ahí está el otro, el cabrón. Es que lo sabía, digo. Me ha pegado el tironcillo que hay cuando hay un enemigo. Y es que lo sabía, me cago en la hostia. No podía haber reventado si no me llegamos. No, no. Si lo veo de lejos, sí me reviento. ¿Sabes? Pero es que no, 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 no. Me ha pillado en braga. Bueno, no pasa nada. La vida sin de puta. No pasa nada. La cojo, me curo y a tomar por culo. Rento perdido. Pues se llama Rento perdido. Dispel, tanque y clérigo y go. Decime tonto, pero no sé qué quiere decir Rento perdido. O es que ya lo han perdido porque. O yo qué sé. Bueno, mira, aquí te. Aquí tengo que pasar que no está, pero como ya subí. No me hace falta hacerlo. Aquí tengo también la quest de campaña que dice que dan un equipo medio bien. Pero ya digo, como ya lo tengo hecho, no lo veo, no veo necesidad de hacerlo. Lo que más necesidad tengo es irme a pillar. Pillar grupo para hacer otro, pillarme el set. Pues eso. También es verdad que tampoco tenía puesto el set. Este. Va a ser el mapupa. Las cosas como son. Bueno, vámonos donde estábamos, que es donde tengo que estar. Y punto pelota. Acarón. Acarón. Es que ahora no voy a irme a hacer un rento. Son más de media hora y estoy grabando y no me apetece. También podría irme a hacerme otra vez lo que sería el laboratorio de investigación de Varuna, que ahora tengo un poquito más idea de cómo se hace. Pero es que es un puto coñazo. Y está capturado, y aquí seguramente está el Asmodian, y aquí está capturado. Pues mira, bien, voy a venirme aquí. A hacerme esa quest. Mira, aquí tengo una de tapa traga. Qué guay, ¿no? Coño. Ah, vale, que tengo que hacerlo. Crin de Wargo. O sea, sé que me falta algo por hacer. Vale. Crin de Wargo. Venga. Crin de Wargo. Aniquila la sonadora de las criaturas de cráneo grueso que aparecen cuando se ocupan las guarniciones. Entonces, eso es lo que me ha faltado.
Bueno, pues entonces, ¿cómo estoy de moneda antigua? Ahora que me he dado cuenta que me han dado. Porquería de verdad, ¿eh? 98, creo que puedo comprarme otro anillo. Creo que puedo comprarme otro anillo. Escoged algo, venga. Creo que puedo comprarme otro anillo. O un pendiente. ¿Qué pasa que no? Sí, mira, puedo comprarme otro anillo. Cinturón ya me lo compré. La cabeza no me la compré, creo yo. Porque el chulo, chulo, chulo este. Ah, porque tenía este, el yelmo de malla primero de Jomurgan. Pero el anillo sí voy a comprármelo. Tengo uno malo, tengo el anillo mágico. Anillo mágico de lucha por el poder. ¿Qué es el mío? El anillo mágico de lucha por el poder. Este sí puedo comprármelo. Vale, perfecto. Pues me lo cambio por esta bazofia. Ay. Tengo potencia mágica y con el otro set cuando tengo. Vamos a ver. Me baja un poquito porque me hace falta meterle manastones. Eso es algo normal. Normal aquí y en todos lados. Bueno, ok. Me hace falta manastones. Uf, tengo el cubo lleno, 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 ¿eh? El cubo, no el culo, el cubo. Anillo de cristal de Thirins. Voy a ver si lo puedo vender. Para quitarlo de medio porque. Tengo todo lo que uno necesita. Tengo todo lo que uno necesita. Siempre Tengo. recibiréis la bienvenida. Que atacarle, coño. Una cara que no se ve. Está por culo. Y a todo por culo. Bueno, a mitad del almacén. A ver si puedo aquí guardar cosas, coño. Que no tengo todo reventado, leche. Aquí tengo piedra maná, suplemento de encarcelamiento, golpe crítico. Y aquí no tengo nada. Bloqueo. A ver, ¿para qué quiero yo bloqueo? Bueno, voy a ver si puedo guardar esto, esto, esto. Es que no lo quiero para nada. Aquí me está ocupando un sitio que quiero para otra cosa y no vea. Por ejemplo, ataque. Vamos a ver. Bloqueo. Lo guardo por si puedo llegar a venderlo. Vale. Por eso lo guardo. Y esto lo tiraré. Porque es que no. No, no. Tontería, si no puedo comprarlo. Bueno, eso por ahí. Y esto porque lo ponen. Ah, vale, pues no se quieren. Vale. Bien, vamos a irnos aquí al norte. Al norte, al norte. Come on, everybody. Vámonos al norte, vámonos al norte. Bueno, pues yo mientras tanto, que mientras que voy volando, iba a apuntarle volando y le vamos, me le vamos viendo un poquito la braguita. Os digo que, bueno, estoy jugando. No es que haya, a ver, no es que haya dejado mi otro personaje. Pero he empezado un nuevo personaje en el servidor Veritra, el nuevo servidor que han abierto en Iron America. Hay una legión gigantesca. Bueno, son en realidad dos legiones porque una no cabe. De latinos, de españoles y de gente que habla de otro idioma. En Veritra, os lo recomiendo, en la facción Helio. Si queréis estar con vuestra gente y jugar un servidor 100% oficial y que vaya de puta madre, os recomiendo Iron America, el servidor Veritra con la facción Helios. Tenemos grupo en Facebook, recordadlo. Por si queréis, pues bueno, está con nosotros. Bueno, como tengo que ir para allá mientras, voy a ponerme el set chachi. Vale. Y vámonos para allá. Porque no sé si me puedo encontrar con alguien o no. Así que me lo pongo. Y ya simplemente llegar. ¿Que me encuentro a alguien? Pues bueno, pues intentaré plantarle cara. ¿Que no me puedo plantar cara? Pues nos jodemos.
Mira que hay un rento y me gustaría ir, pero como estoy grabando no puedo, sino mucho. Aunque tampoco es que estoy grabando una gran maravilla, porque es PvP. Siempre que hago PvP, bueno, ¿qué hago? Que me viene el PvP, me matan. Y diréis, bueno, y la legión gatava me salió porque que no veo nunca a nadie y se han salido un montón de gente y paso. Y paso. Bueno, vamos cambiando. Y vamos a dar caña al mono. Mientras que me surten estas cosas, me da igual, sinceramente. Vamos a darle caña. Este duro, ¿eh? Objeto disponible. El caso es que no sé qué bicho hay que matar, coño. Me dice que hay que matar a un bicho, pero no me sé cuál. Se apire de cráneo de hueso. Lo bueno es que dan cosas interesantes, pero vamos, que no me dan lo que yo quiero. No creo que sean estos. Cristados creando de hierro, ¿serán estos? Y yo aquí matando monigotes sin saber cuáles son. Bueno, estos son. Qué raro. Aunque me tengo que quedarte ahí un poquito, anda. No sé si llegué a verlo otra vez, si yo podía accionarlo. A ver, tú. Vale. Joaquín, creía que lo sabía todo. No sabe para qué vale esa mierda. Pues no sé para qué vale esa mierda. No voy a engañar. Aniquilar a los sanadores. Ay, que yo tengo los. No, que no tengo los. No tengo los sanadores. Buena mierda, ¿no? Bueno, aún así, aquí hay varias cosas que puedo coger y hacerla. ¿Qué tal os va? Semanal. Da una mierda en una casa, pero bueno. Es que otra cosa no queda, ¿qué hacer? Darirarirarirari. Esta es de las cosas que me acabo de coger ahora mismo, ¿eh? Esto es de las cosas que me acabo de coger ahora mismo. Voy a echarle eso, eso.
Pim, pam, pum, bocadillo de atún. El hijo puta. El niño puta, ¿qué te me ha pegado? Que son duros la mierda esto, ¿eh? Son durillos, pero bueno. Yo también, que tampoco uso el escudo que tengo. Pero bueno, me defiendo bien. La mañana de viento. Ah, vale. Nah. No sé cuál es la armadura del viento. La armadura del frío. A ver. No, cuetón. ¿Qué te va a comer esto? Oh. Oh. Lo que se ha comido, N. Lo que se ha comido el chaval. Vale. A entregas ha dicho 5 de 5. Pues 20 minutos y no hemos hecho prácticamente nada, ¿eh? Es lo que hay. La verdad, si no encuentro algo que hacer, rento normal, de DPS. Ahí lleva la pobre chico buscando qué hacer. Es que hasta ahora, es que ahora mismo son las... Olvida si qué hora es. Es que lo estoy grabando. Son las 11. 11 de por la mañana, ¿eh? No las 11 de la mañana, sino no las 11 de la noche, las 11 por la mañana. No hay nadie, toda la gente en el colegio trabajando. Yo que estoy marico y estoy aquí. Estoy, pues eso. Estoy marico y estoy. Aquí descansando un poquito. Debería de ir aquí. O intentar capturar esta. Me va de igual, pero bueno. Voy a ponerme ese caso a esto. Ahí. Por si acaso hubiera algunas mitos con ganas de joder la marrana. Vamos, llegamos. Creo que te intenté capturar la otra vez o me acerqué y estaba por, y había élite. Voy. Pero élite, ya te digo. Bueno, vamos a acabar el episodio, vamos a ver si podemos hacer una cosa. No creo que podamos hacerlo, pero bueno.
Tú mira ya lo que me ha quitado de vida el cabrón. Sí, con mirar lo que me quita vida, basta. A ver, que matarlo mato. Matarlo mato. Que me tiro la vida a mí más, sí. Y que viene un amo también. Ya se me voy. Ya se me voy. Viene por ahí el cabrón. Cago en la hostia. Me voy porque me ha pillado follado de vida. ¡Corre, corre, 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 corre! Corre, me ha pillado mal. No mira tranquila, no mira tranquila, no mira atrás. A ver dónde está, a mí a poner. Se habrá puesto invisible seguramente. Vale. Imposible atacar. Te vaya. Hay demasiada distancia. El No objeto te está demasiado vaya. lejos. Hay demasiada distancia. Ay, qué Imposible lento. atacar. Coño, ahora. Imposible, imposible atacar. Hay demasiada distancia. Objeto equivocado. Vale. Vamos de arriba, hombre. Que te la ha currado. El cabrón, acaba con la modiada. Mira, por lo menos me mata uno. ¡Ah! En fin, eso. Menos mal que tengo el 7, que por lo menos. Y ahí el pajarico ahí arriba. ¡Ah! 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 Ahí está el pajarico. Por lo menos digo, por lo menos tengo el set este, que me faltan muchas manastones. Muchas manastones. Muchísimas matones. Pero bueno, poquito a poco, no se puede pedir tampoco. ¿Qué me han dado? Dios mío, qué porquería, ¿eh? Que no me cae mal. Voy a tener que buscarme, voy a tener que mirar, hay un database y buscarme un drop de Magic Pot y. E ir a por él. Es que un puto coñazo. Tú sin Magic Pot o Magic Pot, como se diga, y es un puto coñazo porque que no consigo hacer daño que quiero. Que podría hacer muchísimo daño y no hago nada de daño. No hago nada de daño. La mandurri esto lo tengo en gana, coño. Ah, no, hombre, este muere. Eso es feo. Bueno, voy a dejármelo aquí en medio. Voy a dejarme aquí a Putele aquí en medio. Digo, yo sé que es un tranvía. Lo del tranvía que pasa por ahí. Voy a dejármelo aquí, ¿vale? Y bueno, ya sé que no había mucha actividad, pero a ver si consigo jugar en otro momento, jugar algo y ya sabéis, si tenéis legión para putearle, invitarme.
Aunque sea un poquito activa, me basta. Sí, ya ve que está. Cambia Forge, está cada vez. Creo que está un poquito. Parece para mí, creo que está cada vez más solo, creo. Y bueno, sin más, ya sabéis, like favorito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que en el siguiente. Uy, pechote. Tengamos un poquito más de actividad. Se despide Killer y Computele. Hasta la próxima. Adiós, polloros.